Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la bella Andalucía para conocer y descubrir la magnífica ciudad califal de Medina Azahara. Aquí encontrarás mucha información acerca de uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes e importantes de España. Las ruinas del Palacio de Medina Azahara, situadas a unos 8 kilómetros de la ciudad de Córdoba, son, por sus características, un monumento único y singular en España. Se trata de una ciudad palaciega musulmana en suelo europeo datada del siglo X. Es el yacimiento arqueológico más grande de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por sus características es la ciudad árabe mejor conservada de toda Europa. Medina Azahara, del árabe Madinat Azahara o Ciudad Brillante, es el conjunto arqueológico de una enorme ciudad palaciega creada por el califa de los Omeya de Córdoba, Abd al-Rahman III al-Nasir. La ciudad se inició en el año 936, pero fue destruida poco después, entre los años 1010 y 1013, durante la Guerra Civil del Andalus. Una vez destruida, nunca se reconstruyó y con el tiempo hasta se olvidó su ubicación. Incluso las ruinas que quedaron sin enterrar, la gente pensó que se trataban de una antigua ciudad romana. En 1910, la ciudad fue redescubierta y en 2018 se le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con el nombre de Ciudad Califal de Medina Azahara. Situada a las afueras de Córdoba, en una escarpada ladera rocosa, esta ciudad fue en su momento la capital del Andalus, un califato musulmán que ocupó la mayor parte de la península ibérica. Era el corazón administrativo y de gobierno de todos los dominios del califa, el verdadero centro político y espiritual conocido en todos los dominios musulmanes y cristianos de su tiempo. La ubicación de la ciudad se eligió principalmente por sus cualidades topográficas que permiten una construcción jerárquica, de modo que la ciudad de Córdoba y las llanuras más allá del palacio estén dominadas física y visualmente por los edificios de la fortaleza. El palacio se erige en un nivel superior mientras que los edificios se escalonan en la ladera de la montaña como signo de preeminencia sobre los caseríos urbanos y la mezquita de Aljama se extiende por la llanura inferior. Medina Azahara estaba conectada con Córdoba por una gran calzada que incluía 6 puentes con arcos de herradura, 2 de los cuales aún están en su lugar. Un yacimiento que se ha convertido en un polo de atracción para los amantes del arte, la historia, el Islam, la arquitectura y la arqueología. Córdoba en el siglo X era la ciudad más avanzada de Occidente. Una vez que el Imperio Romano se había derrumbado, las ciudades se abandonaron y en cierta manera los avances que se habían conseguido se perdieron o malograron. Los árabes trajeron muchos avances desconocidos u olvidados en Europa. Cuando en el año 750 los omeyas de Damasco fueron exterminados por los abasíes, el único superviviente omeya se exilió con sus seguidores en Al-Ándalus. Con el tiempo, Abd al-Rahman II, descendiente de este, decidió elevar la categoría de su reino de emirato a califato, es decir, que Bagdad con Córdoba no solo estarían en competencia política sino también religiosa. Con Abd al-Rahman III y su hijo al-Hakam II, Córdoba floreció y se enriqueció. Medina Azahara pretendía ser una sede a la altura de las expectativas de la dinastía. La dignidad del califa exigía el establecimiento de una nueva ciudad como símbolo de su poder y también para legitimar un nuevo centro religioso. Córdoba se quedaba pequeña y se buscaba un palacio digno del representante de Dios en la tierra. Abd al-Rahman III quería demostrar su superioridad sobre su peor enemigo, el califato Fatimi, ubicado en el norte de África. Medina Azahara no fue sino otra capital diseñada desde cero con suntuosos palacios. Fuentes musulmanas dicen que se utilizaron en su día hasta 10.000 trabajadores para levantar una ciudad única en su tipo y comparable solo al palacio califal abasí de Samarra. Desafortunadamente, la parte visible hoy del sitio arqueológico apenas constituye el 10% del total de su extensión. El sitio arqueológico se compone de 2 elementos principales, el museo y el yacimiento arqueológico propiamente dicho. La ciudad incluye importantes construcciones, 3 mezquitas, salones de recepción, oficinas administrativas y gubernamentales, cuarteles, baños y acueductos. El complejo palatino posee numerosas reutilizaciones de técnicas, esculturas y sarcófagos de origen romano con el fin de crear una referencia visual al conocimiento de los antiguos e inscribir el poder califal en la continuidad histórica de los poderes anteriores.
En el año 2009 se construyó un museo junto al conjunto arqueológico que incluye una sección subterránea para minimizar el impacto visual del nuevo edificio. Allí se pueden ver algunas de estas piezas, así como un auditorio donde se proyectan vídeos explicativos de la historia de Medina Zahara, su construcción y vida cotidiana, y una recreación de cómo fue esta ciudad antes de su destrucción. La mezquita congregacional, en árabe al-Hami o mezquita al-Hama, se completó en el año 941, pero la corte califal se mudó a la ciudad solo en el año 945 d.C. Ubicada fuera de la zona amurallada, en la mezquita al-Hama se pueden ver la sala de oraciones, con 5 naves, y el patio de abluciones. Los dos patios con los que cuenta la ciudad son gemelos. El primero de ellos se encuentra a 8 metros por debajo del palacio califal y cada uno incluye un vestíbulo completo. Existe evidencias de que cada uno de ellos contenía un grupo de viviendas idénticas destinadas a miembros de la realeza a los soldados. El patio occidental, que ocupa una parcela de una extensión de 24 metros de largo por 20 de ancho, contiene restos de edificaciones que pudieron contener las habitaciones de la esposa del califa. Tiene 4 habitaciones casi idénticas, todas cuyas puertas dan a la parte superior del patio. Aquí estuvo el harén del califa, sus hijos y el servicio. Se conservan mármoles, ropa de cama, cocinas e instalaciones. Había al menos 3 jardines en Medina Zahara. Un pequeño jardín, conocido como el Jardín del Príncipe, estaba ubicado en la terraza superior. Era para el uso de la nobleza, los ricos y los poderosos. Las dos terrazas inferiores sostenían enormes jardines islámicos. La más occidental de ellas era la terraza más baja de la ciudad. En el lado oriental de estos dos jardines inferiores, la terraza del medio conducía al vestíbulo de recepción, conocido como el Salón Rico, de importancia capital y que merece la pena ver ya que es una de las joyas del monumento. El jardín oriental poseía un pabellón, rodeado de 4 piscinas rectangulares en su centro. Los 4 cuadrantes de este jardín se hundieron y se abastecieron de agua de los canales a lo largo de pasarelas conectadas. El Alcázar es la residencia real del califa. Es una de las zonas mejor conservadas del conjunto arqueológico, la cual alberga el famoso Salón Rico. Conocido como Salón de Abd al-Rahman III, este era el espacio dedicado a las recepciones oficiales y audiencias civiles. Es la residencia más suntuosa de todas, y en su época se creía que estaba recubierto con joyas preciosas. Está en proceso de reconstrucción desde el año 2013. Zona más importante tanto por su interés artístico como histórico, ocupaba el centro de toda la zona del palacio. Su decoración, extremadamente rica, hace pensar que este recinto se utilizaba como salón de fiestas o recepciones, además de ser el salón del trono, de ahí su importancia. El edificio basilical era la sede del órgano de administración del Estado califal. Lo más representativo de este espacio son los capiteles de avispero, originales de este complejo. La gran mayoría de los que hay aquí son réplicas que se distinguen porque aparecen con una R inscrita. Para ver los auténticos hay que ir al Museo Arqueológico de Córdoba. El suelo era de ladrillo y la zona de las paredes estaba pintada de blanco y rojo óxido, colores que se combinan con el rojo y el gris de las columnas y el azul de los capiteles. El Gran Pórtico, con 15 arcos en su forma original y unas dimensiones realmente increíbles de casi 112 metros de largo, 3 de ancho y 10 de alto, esta era la entrada oriental de la zona del Alcázar. Con el tiempo este fue remodelado suprimiéndose algunos de los arcos del pórtico. La Casa de Jafar. Aquí se puede ver claramente la diferencia entre las dependencias de uso público y privado. Destaca la puerta de entrada con arcada y lo que debió ser una letrina en la parte de la casa. Se cree que fue la casa de Jafar ibn al-Harman, primer ministro de la ciudad desde el año 961. Uno de los puntos más llamativos de la casa es la triple arcada de herradura soportada por columnas que soportan la fachada, donde se puede apreciar la gran decoración del arte califal y que es una de las imágenes más conocidas de todo el recinto. La casa de Jafar, con pavimento de mármol violáceo, baño privado y estancias para sus criados, está conectada a su despacho, lo que no es habitual en el palacio. La casa de la alberca, ubicada en la zona oeste de la casa de Jafar, se cree que fue la casa del califa Al-Hakam II, príncipe heredero, y aunque no está totalmente excavada, actualmente se puede ver el patio central, en el que hay una alberca que le da nombre actual a la casa, además de varias alquerías y el baño.
El espacio trapezoidal fue concebido por sus constructores de tal forma que para así resolver las diferencias de orientación existentes entre las viviendas del escalón alto y del resto del alcázar de Medina Azahara. Por su posición y emplazamiento se convirtió en nudo de comunicaciones internas del mismo y de control de paso a las grandes residencias. Las viviendas superiores están integradas por dos edificios semejantes, caracterizados por la distribución de sus estancias en torno a grandes patios cuadrados que se constituyen en los espacios más importantes de las viviendas. La occidental contaba con cuatro crujías en torno al mismo, aunque hoy solo se conserva la presencia de habitaciones en tres de sus lados. En las viviendas de servicio era donde desarrollaba su trabajo el personal destinado a atender las necesidades alimenticias de los importantes funcionarios que ocupaban las grandes residencias situadas más al sur de Medina Azahara. Las viviendas aparecen separadas por una estancia intermedia donde se ubicaba un almacén y un baño frontero para mantener la higiene del personal de la vivienda de servicio. Puerta norte y puerta este. La entrada norte es la de acceso desde Córdoba, y por aquí es donde entraban los sirvientes. En esta puerta se puede ver su estructura pensada para la defensa de la ciudad, a la que se le añade una pequeña zona para los soldados que vigilaban la zona y el acceso a la ciudad. El acceso este es la puerta monumental para la recepción de visitantes ilustres, embajadas que llegaban desde los reinos cristianos o desde otros lugares y donde también se pasaba revista la tropa. Y hasta aquí llega nuestra visita por la histórica ciudad califal de Medina Azahara, patrimonio del legado musulmán en la península ibérica.